Pedro César Carrizales Becerra, alias El Millis, negó que vaya a renunciar a la diputación en el 8 distrito local en San Luis Potosí tras una serie de rumores que publicaron usuarios en redes sociales. Esa información es falsa, es falso que vaya a renunciar a la diputación, también es falso que ataque a balazos a cuatro personas, son mentiras. Todo esto es una campaña en mi contra y a pesar de la violencia verbal contra mi persona, sigo trabajando y hacia adelante, dijo en entrevista para Cultura Colectiva News. Y es que a través de Twitter, varios usuarios publicaron una grabación con los logos del diario El Universal donde se puede observar al diputado electo llorando como consecuencia de los ataques discriminatorios y clasistas. El Migis, a punto de renunciar a Diputación de Morena por el brutal ataque clasista y discriminación a la que es sometido por el simple hecho de ser diferente.pic.twitter.com barra Bijutundi, 12 y 51, arroba noasedox, 6 de julio de 2018, yo la verdad, me siento muy mal y estuve platicando con mi familia de querer renunciar, no. No quiero ser mártir, quiero vivir, pero tampoco voy a dejar la lucha, se escucha en el video. Entonces, no renunciará. El legislador electo informó que esa entrevista pertenece a los principios de la campaña electoral, sin embargo, actualmente sostuvo, mantiene la mirada en los nuevos proyectos para apoyar a su comunidad. Lo que motiva, mi lucha son las personas que me han apoyado dentro y fuera de San Luis Potosí. Yo voy con hechos a callar las mentiras. La discriminación la he vivido toda la vida, por eso recorrí toda la República en bicicleta. Lo más chido y más hermoso es saber que hay personas que me apoyan. Quiero ser un ejemplo porque sí se puede. El pasado 5 de julio, el Millis recibió su constancia de validez y mayoría de la elección de diputados por parte del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, CEPAC, tras ganar una curul por el Partido del Trabajo, PT, en coalición con Morena en la 62 Legislatura de San Luis Potosí. Mayor que que ha hecho además de postularse como diputado. Mediante el Movimiento Popular Juvenil ha logrado alejar a jóvenes en situación de calle e integrantes de pandillas a reivindicar sus derechos e integrarse de manera productiva a la ciudadanía. Además, con su proyecto Un Grito de Existencia, visibilizó la discriminación de la sociedad contra los jóvenes tatuados y la brutalidad policíaca en su comunidad. Emilis fue líder de la pandilla Los Tiondos K desde 1995. Su paso por las pandillas duró varios años hasta que tocó fondo tras la muerte de su madre y su acercamiento a la religión. Vi la muerte de cerca, me picaron el hígado y el pulmón, me machetearon, picaron a mi hijo, amenazaron a mi banda y a mi familia, recordó, tocar fondo e intentar quitarse la vida durante tres meses seguidos hasta encontrar el respaldo de una persona que le otorgó su confianza provocó un cambio radical en él. Lo que hizo que me retirara de todo fue la muerte de mi madre, fue un golpe horrible, no me pude despedir de ella. Me intenté suicidar varias veces, me tiraba a los carros, pero no me fui, hasta que un cristiano se me acercó y me ofreció trabajo, él creyó en mí. Mayor que el apoyo y la sensación de ayudar motivó a César. Yo empecé en la política porque yo trabajaba en correos de México, pero nos forzaron. Nos manifestamos y empiezo a gestionar con los políticos y poco a poco consigo apoyos para mi gente. Después vi que utilizaban a los chavos banda para la foto y eso me hizo moverme, dijo. Los malos gobiernos y su gestión con su comunidad provocaron que en 2015 se asentara un acercamiento al Partido del Trabajo PT y Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Durante la campaña me amenazaron y hasta los golpes llegaron, me discriminaron, me insultaron, pero ganamos. Ahora tengo muchas ganas de hacer muchas cosas, porque yo viví las pandillas y sé cómo bajar la violencia en el barrio, aseveró, podría interesarte. El Migis, diputado de Morena que lucha contra los prejuicios, sí soy Chavo Banda, a mucho orgullo, responde el Migis a sus detractores quien es Beatriz Gutiérrez Müller, la nueva, no, primera dama de México, Gustavo Pineda periodista muy guerrerense, Michoacán me adoptó en el 2008, pasé por las llamas del Estado de México y llegué al paraíso de la CDMX.